Good evening, teacher. No. Good evening, everybody. Thanks a lot for joining. How are you doing, guys? Hello, hello. Good evening. Good evening, guys. Good evening, good evening. Can you hear me? ¿Me logran escuchar, guys? Can you hear me there? Good evening. Hello. Yes. Hello, good evening. Good evening. Hello. Hi, good evening, guys. So good evening, everybody. Thanks a lot for joining. Hi, Claudia, good evening. David, great to see you. Damaris, hello, Jose, good evening, guys. Jarin, Carlos, how you doing? Mary, good evening. Vanessa, hello. Brenda, great to see you guys. Wendy, Hector, Marvin, thanks a lot for joining. I see Jonathan there, Kenya, Monica, Kevin. So thanks a lot, guys. Thank you for joining. Hello, hello, good evening. Great to see you, and gracias por unirse un día más para compartir con nosotros a couple of your minutes. Good evening, guys. So, espero que hayan tenido un muy buen martes. I hope you're having a very nice day. And, yeah, teníamos una pequeña tareita por ahí también que vamos a revisar, right? Teníamos que avanzar con los videos, to watch them. Complete some homework, ver los números, un poquito del deletreo, que fue el tema que revisamos ayer. And today vamos a intentar combinar un poquito. So vamos con números, vamos con spelling, vamos también con los posesivos. So we are gonna check some possessive as well. ¿Cómo estuvo su día, guys? How was your day? ¿Tuvieron un buen día? Did you have a good one? Y hoy se va a ver la clase. Excellent. Te pedí 1.12. Okay, nice. That's really good. That's really, really good. All right. So, I think 22, me faltan like 10 people. Okay, so espero que se nos vayan uniendo as the class goes by. Guys, antes de iniciar, before getting started with today's class, ¿tienen alguna preguntita de la plataforma? ¿Algún ejercicio que les está dando dificultades? Remember, podemos utilizar el grupo para hacer preguntas sobre qué te funcionó acá. Solo les pido, guys, que no pidamos la respuesta. Y no la vemos. So, está súper bien que nos ayudemos como, por ejemplo, algo que les va a suceder es con los apóstrofes, las comillas, que la comilla no se la acepta, right? Que le aparece el ejercicio incorrecto. Todo está bien, pero la comilla es la que está incorrecta. Entonces, lo más fácil en esos casos es copiar la comilla del ejercicio de arriba, pegarla y ya funciona perfectamente. So, solamente les pido... It's all right. Sí, ayudémonos como me funcionó esto, yo hice esto, o revisar los espacios, o ah, le falta algo, right? Pero tampoco like, compañero, páseme la respuesta. Because that is not the idea, right? Especialmente en algunos ejercicios que necesitamos pues esforzarnos ahí, dar la milla extra, escuchar 20, 30 veces hasta que logramos completar, right? And... Okay, Carmen me pregunta. Oh, okay. Carmen, me alegra que ya tenga acceso. I'm happy that ya tenga acceso. Claro, las tareas están todas en la plataforma. Cuando usted entra, ya les voy a compartir pantalla para que la logre ver. Tiene el acceso a la plataforma en su correo electrónico, este link, para que usted entre. Y al momento de entrar, se va a módulo número 1 y ya le aparece lo demás. Dígame, Vanessa. Echar una consulta. Claro, este, en los videos al final sale como un cuadro de diálogo donde nosotros tenemos que comentar. Ese en todos los videos lo tenemos que hacer. En la parte del extra practice o de los diálogos que están como al pie del video, es digamos que la práctica extra. No es que sea evaluado, pero sí nos sirve a nosotros para practicar un poquito de writing, porque en los ejercicios de la plataforma no hay como mucha escritura, right? Y todo es importante, al igual que leer, al igual que escuchar, el hablar y el escribir se complementan. Entonces, yo sugiero que siempre nos vayamos midiendo y también porque al momento de escribir me surge la duda de cómo se dice esta palabra.
quiero expresar esta idea. Entonces, es bueno que ustedes vayan practicando writing that way, pero no es que les vaya a sumar en la plataforma, por ejemplo. Pero sí es una práctica extra. So, yes. Sí, segundo. You are welcome. Solo les comparto acá. So, let me just share here. Okay, so guys, para los que todavía tienen dificultades con la plataforma, no habían o no han logrado entrar por alguna razón, solamente al momento de entrar les va a aparecer lo que ustedes tienen en pantalla y se van a la primera opción que dice curso. Y acá están todos los ejercicios. Well, de hecho, en curso, lo primero que le va a aparecer es estas secciones. Permítanme un momento que está cargando. Aparece sección 1, 2, 3, 4, 5. Según el cronograma, les comentaba que para esta semana debemos de completar sección 1 y sección 2. Solo les pido su ayudita para completarla antes del día jueves, right? Y solamente como comentario adicional, este viernes tenemos clases para salir con el calendario y no extenderles más tiempo por la parte de las vacaciones que tenemos. Guys, me estoy cortando, me estoy escuchando cortada, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, licenciada, se corta solamente. Bueno, yo la escucho bien. Me escuchan cortado. Es que no sé si es por el viento. Te escucho bien, maestro. Ok, thank you. Pero veo mi cámara cortada, so I don't know. Ok. So, se van acá donde dice secciones, right? Y acá le damos, it's nice to meet you, que es el nombre de la unidad. Entramos dentro del ejercicio y ya nos va a cargar todo, que es donde vamos a revisar ahora algunos de los videos que tenemos acá. Jonathan, perdón, dígame, vi su mano arriba. Yo la sección 1 ya la completé, ya solo me haría falta la sección 2. Súper, súper, tenemos hasta el jueves para completarla. Y de hecho, no está muy larga, si ustedes revisan. Hay 4 ejercicios solamente, 4 o 5 ejercicios, y eso es todo. La mayoría son videos para que ustedes vayan haciéndolo little by little. Dígame, Damaris. Yo voy por 1.9 porque tuve problemitas ahí para ingresar, pero... voy a solucionar hasta el jueves ahí y terminar todo. Súper, sí, y del 1.9 al terminarla está la 1.12, que es la última, y ya se va a la sección número 2. Así que no se preocupe, tiene tiempo todavía. You got time para que el día jueves ya en nuestros controles nos aparezcan todos al día, right? Que es lo que es bien importante también, ¿no? No acumularles para no la última semana estar ahí, Vanessa, termínamelo, porfa. Ok, que es lo que no queremos, sino que vayamos haciéndolo progresivamente. De hecho, si usted puede avanzar, si puede terminar la 3, la 4, la 5, hágalo, no hay un límite. Entre más rápido usted la termine, mejor, y ya solo nos quedamos con la práctica, right? Que es lo que vamos a intentar hacer durante el resto del módulo. So guys, el día de ayer revisamos un poquito la parte de spelling, right? Now, question for you. ¿Cómo pregunto o cómo pido que alguien me deletree algo? How do you ask for that? ¿Cuál es la pregunta que uso? How do you spell? Very good. How do you spell? Okay. So, vamos a quemar ropa, guys. Let me ask you a couple of victims here, okay? Como, ayer revisábamos cómo deletrear. Your name, your second name, your last name. ¿Qué más deletreamos? ¿Qué más deletrearon, guys? Mother's name. Your mother's name, okay. Mayra, le agradezco enormemente que esté conectada. Me imagino que ahorita está afuera. No sé si va para la casa o va de camino or something. Pero gracias, Miss. Thank you so much. Thank you so much, guys. Yeah, I know. Creo que algunos igual salen de trabajar tarde and algunos se conectan, you know, desde el carro, desde el microbús. So, he tenido estudiantes que desde la moto han estado conectados, you know, pero ahí es como el anhelo, las ganas, la motivación que uno tiene también para aprender, you know, and to get this. So, gracias, chicos. Thank you so much. Okay, ¿qué más podemos deletrear, decíamos? Your mother's name. It's name. Your sister's name, okay. Son's name. Your son's name. How do you say esposo? Husband. Husband. Husband's name. ¿Y esposa?
Wife's name. Okay. How do you say hija? Daughter's name. Exactly. And what about mascota, perro, gato? Si tienen alguna mascota, how do you say that in English? Pet. Exactly. So what is your pet's name? Okay, guys, no, es que están super listos. Así que comencemos. Let's get started. Let me have some volunteers, especialmente los de la cámara apagada. Guys, les voy a dar 3 minutos para encenderla o inmediatamente se convierten en mi víctima. So, 1, 2, 3. Ah, there we go. Okay, thank you for your cameras. So, Jocelyn, comienza con usted. Jocelyn, how do you spell your second name? How do you, oh, no tiene audio. Okay, Lorena, I'll go with you, Lorena. Lorena, what is your second name? Perdón. Sí. Yes, what is your second name? What is your second name? How do you spell your second name? Gracias, Kenia. No se preocupen. I got you. Okay. Sí, casi no. Okay. ¿Cómo voy a hacerlo, sister? No, Miss, no se preocupen. No se preocupen. Es lo mismo que practicamos el día de ayer del deletreado. Exactly the same. Escuche mi pregunta. Listen to my question. My first name is Julia. My second name is Marlene. So, Lorena, what is your second name? My name is Julia Marlene. My second name is Marlene. What is your second name? ¿Cuál es su segundo nombre, Miss? What is your second name? Miss, ¿cuál es su segundo nombre? What is your second name? My name is Lorena. Solo tiene un nombre, only one name. El primero es Elvira. Oh, got it. So, su segundo nombre es Lorena. Your second name is Lorena. Okay. How do you spell Lorena? Sí. Entonces, tengo que decir, how do you spell Lorena? No, esa es mi pregunta para usted. Usted me lo tiene que deletrear. How do you spell? How do you spell Lorena? My name is Lorena. Okay. How do you spell Lorena? My name is Lorena. Deletréemelo, Miss. How do you spell Lorena? Son 6 letras. Revise las notitas que tomó ayer. Sí, él. Yes. Si alguien le quiere ayudar, guys, no hay problema. Ay, there you go. Okay, L, O. Yes. E. Yes. N. Yes. A. Yes. Very good, Lorena. Nice. Okay, super, yes, super good. Jocelyn, ¿me escucha? Can you hear me? Guys, no tenemos aplausos, pero le pueden dar emojis, pueden dar corazones, you know. No, no hay que ser tacaños, you know. So you can just like a lot of emojis here. Jocelyn, ¿me logra escuchar? Can you hear me? Jocelyn, ¿tiene el micrófono apagado? ¿Usted sí me logra escuchar? Can you hear me? No sé si me escucha. Jocelyn, si me logra escuchar, creo que está en el teléfono. Solamente mueva la pantalla con el dedo, vaya a la pantalla número 1 y tiene desactivado el audio. Solamente actívelo. Ahí está. There you go. ¿Me escucha, Jocelyn? Sí. Ok, super. So, Jocelyn, how do you spell Ayala? Ayala. Yes. Okay. La Y, no sé cómo se dice.
Guys, ¿alguien que le quiera ayudar con la Y? Why. 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 Okay, very good. Thank you so much. Let me see. ¿Quién tiene un nombre largo? Who has like a very long name? Thank you so much, Jocelyn. That was good. Todos sus nombres son bien cortitos. Oh, very nice. Claudia, thank you so much. Claudia, how do you spell your last name? Your first last name. Last name. Yes. How do you spell your last name? My, a ver. How do you spell last name? Yeah. Sería, ay, quiero ver. Sería mi nombre, va. Not your name, the other, your last name. De otra persona. Okay. No, no, no. Okay. So Claudia. Nombre completo. Claudia. Nombre completo. Okay. So your name is Claudia Lisette. Your last name is Velázquez. How do you spell your last name? Mi apellido es bien largo. Por eso, mis, practiquemos. So that is the reason. Okay. Okay. Bueno, sería, vamos a ver, last name, que sería, is last name, sería B-E-R-A-S-Q-U-E-S. Wow, that was good. Very fluent. That was very nice. Okay, cool. Thank you, Claudia. Saul, what is your mother's name? A-N-A. Really? Is that Anna? Yes. No, that's too easy. Okay, what is your sister's name? What's your sister's name? No puedo ser hermana, pero le di el nombre de una prima, no sé si... Yes, of course, your cousin's name. Sería A-M-G-I-E. Can you say that again? A-M-G? E. Wait, I'm going to share a screen because I didn't get that. Okay, so can you repeat it, please? Repetiré, sería A, N, G, N, G, E. Okay. Yes? ¿Me logró escuchar? Yeah, I'm sorry, I didn't get the rest. So A, N, G, E? L, A. L-A. Oh, okay. So L-A. Yeah, I didn't listen to the last ones. Very nice. Thank you. Okay. Thank you. Good. I'm glad to hear that. I'm glad to hear, guys, that you have been practicing. Now, vamos a ir un poquito entonces con la parte de los números. We are going to practice today numbers, que fue el tema que habíamos, que del video del 1.12 les pedí que lo completáramos, right? Los números, al igual que los números de teléfono, los leemos uno por uno. ¿Para qué me sirven los números? Well, puedo decir mi edad. Puedo decir mi número de teléfono. So, ya puedo deletrear y ya puedo dar información personal. So, el día de ahora vamos a practicar un poquito esta parte de deletrear y dar información personal, ¿ok? So, revisamos again las preguntas que hemos practicado hasta este momento. So, hemos practicado, what is your name? Ayúdenme con las preguntas, please, guys. ¿Qué más hemos practicado? What is your last name? What is your last name? Exactly. Okay, ¿qué más? What is your full name? What is your full name? What is your full name? What's your favorite color? Okay. Favorite color. ¿Qué más hemos practicado? What do you say in English? Ah, how do you say? Y la que vimos el día de ayer, how do you spell? ¿Cómo se deletrea esa palabra? Very good. So, now, vamos a practicar dos preguntitas bien importantes para agregar un poquito más a esta lista. So, las preguntas son las siguientes. Vamos a practicar. What is your phone number, right? So, what is your phone number?
and the or cell phone number and how old are you? Ya que estoy segura que vimos el video, vamos a empezar a practicar un poquito la parte de números. So, ¿cómo voy a responder estas preguntas? How can I answer them? Si les pregunto, hey, what is your phone number? Well, primero, comenzamos arriba. What is your name? ¿Cómo responden what is your name? My name is. My name is. Ah, very good. Recordemos, no separamos los labios. My name is. My name is. Okay. My name is. What is your last name? So, lo mismo. My last name is. Okay. My last name is Arsenio. My last name is Velázquez. My last name is Pérez. What is your full name? Puedo decir my full name is, no hay problema, o simplemente lo acorto y digo Iris. Y está bien, no hay problema. What is your favorite color? Como veíamos antes, my favorite color is, o lo puedo decir también, Iris, y no hay problema, right? Una consulta. Yeah, go, go, go. En español, ¿qué significaría Iris? Es. No tiene traducción. Remember, muchas palabras no tienen traducción literal. El iris sería una de ellas. Es como español cuando dice es. Ay, está helado. It is cold. El iris lo uso para eso, para cosas que no es una persona. How do you spell? Para la tema, una respuesta, como la demás pregunta. El iris. Iris es bien general. Iris es bien, bien general. Ok. How do you spell? Solo deletreo y eso es todo, right? Now, ahora vamos con what is your phone number? Al igual que el anterior, vamos a responder con Iris. Y con el número de teléfono lo decimos uno por uno, one by one. En español yo lo digo 79, 76, en inglés no. Voy a ir uno por uno. So 7600 9345, for example. 2, 4, 6, me falta un número. Ok. Si tengo el 0, no es muy común que usted diga 0. ¿Cómo se lee, guys? ¿Alguien se recuerda del video? Oh, perfecto. El 0 no lo voy a leer en número de teléfono como 0. Es 0, sí. Pero lo voy a leer como si fuera una letra O. O. So, este número es 7600 9452. O-O. ¿Qué otra palabra puedo utilizar para decir doble? W. Be careful. W and double. Esta de acá es un double. Exacto. Por ejemplo, tengo doble 1. 7611. O 7-6. Double one, nine four five two. There you go. Puedo decirlo uno por uno o le agrego la palabra double, right? Just baby, tell me. Tengo una pregunta. En este caso, para los números telefónicos se puede usar O para el cero, pero en el caso que sea un carnet o algo que lleve mezclados letras y números. Y really, you have to remember, todo depende de su contexto. Si sabe, por ejemplo, si va a utilizar el DUI, sabe que no lleva letras, entonces está bien. Pero si usted considera que el número va a ser confuso, entonces simplemente utiliza el cero en números de telefónicos porque no tenemos letras. So usted puede utilizar perfectamente el O y no hay confusión. So, pero todo depende de su contexto. For example, si me va a dar una clave, hay una gran diferencia entre utilizar un cero y utilizar una O. Entonces ahí sí, right, para evitar confusiones, vamos a utilizar la palabra tal cual, sin hacer mayor cambio. So, phone number, guys, it is, y va uno por uno. Now, how old are you? Esa pregunta también me pide un número. ¿Cuántos años tienen? How old are you? So, siempre voy a responder con I am. So, guys, del video que vimos de los números, ¿cuál es su edad? So, how old are you? I am, y le voy a agregar years old. So, for example, si tengo 30, how do you say 30, guys? 30. Okay, digamos que tengo 30, le cambio acá, and I got this. So, este número tiene dos pronunciaciones, right? So, se escribe this way,
pero se puede pronunciar de dos formas. La primera se pronuncia como 30 y la segunda se pronuncia como 30. Les soy honesta, yo prefiero la segunda. So, 30 or 30? 30. So, I am 30 years old. I'm 31 years old. I'm 32 years old. So, 30. All right? Guys, repitan conmigo. Vamos con los números grandes. 20. 20. 20. Hagamos 20. La siguiente pronunciación. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Y tengo 25. 20. I am 25. 25. 25 or 25. Exactly. 25. Exactly. So, si tengo, por ejemplo, 31. 30. Or 31 Les soy honesta, yo siempre digo 30 porque para mí es más fácil y así lo escucho. So, but both are just fine. No, 30. René, no se les escucha cortado. Oh, or me. Guys, ¿me escuchan cortado? Am I breaking? ¿Me estoy cortando? No. Un poco. René, apague el micrófono. Perdón, apague la cámara, porfa. So, turn off your camera. And let's give it a try. Guys, si me corto, me avisan, please. Sí, porque mi cámara ya está normal. So, if I'm breaking, let me know. Carlos, dígame. En ese caso, las dos formas son correctas en la pronunciación. Claro, ambas son correctas. And, okay. Y es importante saberlas porque si usted escucha 20 y escucha 20, es lo mismo. Si usted escucha 30 o escucha 30, ambas son lo mismo. So, no hay mayor dificultad. So, cambiemos el siguiente número, right? Again. So, tenemos 40. Así se escribe, 40. Pero yo puedo hacer el cambio. 40, 40, 40. 41, 42. 43, etc. 40 and 40. So, vamos a pronunciar este último pedacito, guys, que es years old. Years old. Years old. Years old. Years old. Únanme el sonido. Years old. Years old. Years old. Nice. There we go. There we go. Years old. Okay. Now, vamos con la pregunta. How old are you? How old are you? How old are you? Be careful porque estoy escuchando por ahí how are you. En how are you se parece pero es bastante diferente. So tenemos how are you de cómo estás y tenemos how old are you de cuántos años tienes, right? How old are you? Guys, repiten conmigo, please, este pedacito. How old are you? Necesito discriminarlo. Creo que estoy escuchando how are todavía. Ok. So, vamos con la primera pregunta. How old are you? Can you say this one, please? How old are you? Okay, Marvin. How old are you? One more time. Solo repítelo, Miss, por favor. Repite. Permítame, no sé si me está acordando. Marce. Lo que está en pantallita. La pregunta de acá, please. Sí, en. How old are you? Wait, a second. Esa de arriba.
Okay. ¿La de arriba? Sí, esa de acá arriba. Permítame, les voy. Es que creo que estamos, estoy escuchando la otra. Vale, ahí está. Yes, miss, esa de aquí arriba. Ok, how are you? Ok, Claudia, esta de acá arriba. How are you? Okay, una vez más, how old are you? How are you? Ok, quitémosle el are y vamos a agregarle el old. How old? How are you? Ok. Wait. Vamos a hacer un sonido, no se preocupe, que aquí a todos nos cuesta, pero esa es la idea, hasta que nos salga bonito, ok? Vamos a pronunciar primero old. Old. All. 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 Sin hacer mayor esfuerzo, sin hacer cambio. All. All. Okay. Ahora vamos a agregarle how. How. Ahora unimos how. All. How. All. How. All. How. All are you? How are you? Okay. How are you? Okay. Lisa, perdón, Claudia. How are how you? Old? How old? How old? How old are you? Okay, how old? How old? Me agrega un pequeño, una pequeña R in between. ¿Se recuerdan el día de ayer les decía que lo escribiéramos así como lo oyen? Entonces yo lo escucho así. Esa es la forma como yo lo oigo. Y así lo voy a intentar pronunciar, ¿ok? So, how old? How old are you? How old? Así, solo lean esto, solo read this. How old? How old? Eso es todo, that's it, you know. So es importante que vayamos escribiendo cómo lo escuchan porque es más fácil que verlo. Y en español pronunciamos todas las letras, toda la A, la E, pronunciamos son en inglés. No, entonces, no vean arriba, sino vean acá. ¿Cómo lo pronuncia? How old? How old? How old are you? How old are you? There you go. Very good. Damaris? How old are you? How old are you? Very good. Maria? How old are you? Very good. Jose? How old are you? Very good, exactly. So, guys, sí les recomiendo que vayamos tomando nota de los sonidos porque recordemos que usted lo ve de una forma, pero se pronuncia diferente. Entonces, vaya escribiendo por ahí cómo usted lo escucha. No importa si es así, no importa si usted escucha por ahí un how y lo quiere separar. Solo tome nota para que después, para estudiar y repasar, sea más fácil, right? So, está how are you de cómo estás en how old are you de cuántos años tiene. ¿Cómo voy a responder cuántos años tienes? Fácil, solo le pongo I am. I am 20 years old, I'm 40 years old, I'm 35 years old. All right? Guys, do me a favor. Escriban las respuestas de las preguntas que... Well, no las respuestas, solo las que están en rojo, porfa. What is your phone number and how old are you? Con el phone number, ¿puede ser un número real? O pueden inventarse un número diferente. No hay problema porque la clase igual queda grabada, right? Entonces, si lo quieren cambiar, it's okay. That's totally fine. So, recordemos que usamos it is. Y para la edad, I am. En español yo digo yo tengo, pero no puedo decirlo de otra forma. Solo I am. All right? So, les voy a dar un minutito. Escriban su edad y escriban su número de teléfono. Have a question, miss. Yes, miss, tell me. Por ejemplo, cuando me preguntan la edad, estábamos hablando que para el número de teléfono se va de uno en uno, pero en la edad tengo que decir, por ejemplo, 50 o 32, digamos. Yes. Entonces, no puedo decir 3, 2, no, sino que... La edad, sí, va el número completo. Uh-huh. Ok, gracias. Yes. That's your full name. Incluso, si vamos, por ejemplo, a agregar el número de Dewey, como son números muy largos, siempre de uno en uno, por lo general. Pero la edad, sí, va el número completo. Ajá, 30, 40, 50, 60, 70, y ahí vamos. Uh-huh. Thank you. You are welcome.
Finished, teacher. Okay, very good. Vamos a agregar un poquito más a esta parte de la edad también, porque no solo voy a preguntar la edad de ustedes, puedo preguntar la edad de cualquier persona. Por ejemplo, quiero preguntar cuántos años tiene su mamá. How old is your mother? Solamente le voy cambiando esta parte de siguiente. How old is your mother? Si tengo, por ejemplo, I don't know, hermanas. How old is your sister, right? How old is your brother? So, how old is your brother? And if you check, la pregunta es la misma, solo voy cambiando a de quién, right? Now, hay un par de cositas que vamos a ponerle un poco de atención acá. Si pregunto, how old is your mother? Ya no puedo responder con I am, porque la pregunta ya no es sobre mí, sino que yo voy a decir, ella tiene tantos años. ¿Cómo puedo decir ella tiene? She had. Sí, pero acabamos de mencionar algo bien importante. Con la edad, yo nunca puedo decir el verbo have. Entonces, ¿qué voy a ocupar? El mismo verbo be. She is, y lo mismo, years old. She is 60 years old. She is 70 years old. Si les pregunto, ¿cuántos años tiene tu hermana? Tu hermana es ella. Entonces utilizo otra vez, she is, right? She is years old, all right? Si les pregunto a su hermano, de un hombre, right? How old is your brother? How old is your father? ¿Cuántos años tiene su hijo? How old is your son? O su esposo, ya no es ella, ya no puede ser she. ¿Cuál es la palabra que uso para él? He. Very good. Voy a cambiarlo para he. So, si quiero decir, él tiene, he is, y luego years old, right? Dígale, say it, guys. Si tienen dudas, no hay problema. Ask questions. Me gusta que me pregunten. Go. Una preguntita, teacher. Yes, Owen. ¿Puede decir usted, él tiene? ¿Sería he is, have, o como? No, si es edad, solo con he is, a menos que usted diga, él tiene fiebre, él tiene hermanos, de tener algo, entonces sí utilizo el verbo have. Pero de lo contrario, para la edad no se puede, siempre usamos he is. So I am, she is, he is, they are, voy a usar el verbo be para ellos. I'm gonna use verb be for them. Thank you. You are welcome. So guys, si ya terminamos las que están en rojo, podemos agregar un par más que están acá en negrito también para que preguntemos la edad de alguien más. So, how old is your mother? Yeah. Teacher, podría ser también responder su edad es. Sí, pero la respuesta se vuelve mucho más complicada porque hacemos un cambio completo en la respuesta. Porque para él sería his, para ella here. Sí, pero ya no utilizo your soil. So, okay. That is why. Y por eso es que sería como demasiado literal de español a inglés de responderlo de esa manera. So, she is, that would be it. Ya dije la edad. Mm-hmm. Okay. That would be the one. So, she is and he is. Les voy a dar 30 segunditos más, guys. I'll give you 30 seconds. De igual forma, pueden empezar a practicar preguntas. You can start asking questions. Si les costó pronunciar how old, empiecen a practicar how old. How old is your mother? How old are you? How old is your sister? How old is your brother? How old is your baby? How old is your cousin? Right? So we can get it. Le pueden tomar captura, guys. Siempre le pueden tomar una foto, right? Para que les quede y no es necesario que escriban todo. So you don't have to write everything there.
Ok, guys, vamos a comenzar. Vamos a ir a los grupos. Vamos a practicar. What's your phone number? How old are you? Y de ser posible la edad del resto de los miembros de su familia, right? Entre más practiquen, entre más lo repitan, esto es más fácil. So, practice, 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 right? Si les costó hoy, repítalo 20 veces o usted haga todas las preguntas hasta que ya les salga más bonito, right? So, los voy a mandar por 5 minutitos solo para que practiquemos eso y ya regresamos. So, podemos agregar también las preguntas de azul. What's your name? What's your full name? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell it? And ya regresamos. 5 minutos, guys. Vámonos. Let's go. Let's go, 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 go. Y el cero no, no sé cómo se pronuncia en inglés. Oh. 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 Oh sería. Yes. Oh. 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 Ajá. Yes. Qué bueno. How old are you, Christian? I am 25 years old. ¿Escuchaste? Yes, yes. Okay. Le puede hacer otra pregunta a cualquiera de aquí. Kristen, maybe le puede preguntar a alguien más? Maybe you can ask somebody else? De las preguntas que anotó, like any question, de darle de la edad o que le deletree something. Okay, si Kristen no está listo, alguien más puede preguntar? Can anybody else ask? Yo veo que Lorena está lista. So, Lorena, si está lista, haga otra pregunta. Ask another question. De las que acaba de anotar, Miss. What is your phone number? Quizás solamente seleccione a uno. Dígale quién para que le responda. ¿Para quién es la pregunta? José. Okay.
Pero no hay ningún José aquí. So you have Christian, tiene Carlos, Raquel, Carmen y Brenda. Oh, pues que anoche oí que escuché que estábamos tratando de contactar a José o quién era, o Carlos, que no se podía conectar. Carlos está acá, so en su pantallita ve los nombres también, ajá. Ah, no, usted es en el teléfono. Okay, so Carlos, what is your phone number? Okay, it is 7-9-0-9-7-7. Okay. How old are you? ¿Cómo? How old are you? I am 25 years old. Ahora. A mí usted pregúntame. How old are you? I am 26 years old. What is your phone number? It is 7-1-5-5-6-4-2-3. How old are you, brothers? He is 24 years. Thank you. Monica, what is your phone number? It is 7-6-4-5-3-6-9-9. Ahora tu pregunta. Okay, what is your phone number? A ver, Kevin. Okay, it is 7-0-1-2-9-4-1-5. Okay. Marce, what is your phone number? It is 7-2-6-9-3-8-0-0. Okay. David. How is your father? He is 50 years old. Okay. Marvin, how old is your mother? She is 61 years old. Monica, how old are you, brother? He is 70 years old. Your brother? Hi. I was just listening. So, guys, solo no se les olvide el old. How old? How is your brother and how old is your brother? So un poquito diferente. So Monica, how old is your brother? He is 70 years old. 17 years old. 17, right? 17. Yes.
Oh, got it. Okay, got it, got it. Normalmente del 13 hasta el 19 es como teen, así bien fuerte, like 13, 14, 16. De lo contrario, puede que nos confundamos con los 70, like 70, 40, 50, que son bien similares. So, háganle mucha fuerza en el teen. 13, 14, 15, 16. Pero super nice. Very good, very good. Guys, ya casi terminan. ¿Todos participaron? ¿Le falta algo? Okay, yeah. Brenda. Mm-hmm. Brenda falta. Bye. Okay, okay, okay. Tenemos un minutito más. I'll see you there. La O, ¿cómo se dice? El número otra vez. Es que esta es la 4. Solo 4 vas a hacer. No me he entendido. Explícate falta... bien entonces. Que ya hice la 4, solo me falta ponerle los. Son... Okay, en español. Guys, thanks a lot for joining.
thanks a lot for joining here. Give me just a moment and let's continue. So, estuve por ahí visitándolos en los grupos. Super buen trabajo, like very good job. And so, creo que no escuché mayores dificultades al momento de decir la edad de hacer las preguntas or the, la parte de spelling and phone numbers too. Guys, ¿tienen alguna preguntita? ¿Hay algo que les haya costado or you're not sure? Yes, Kevin. Pronunciation and how are you? No, how are you? Okay, so the pronunciation of that. So, como les escribí anteriormente, so how old are you? Suena más o menos como un how old. So, eso es un how old are you? So, de esa forma es como suena, right? How old are you? How old are you? Yes, that's correct. So, that is how old are you? Thank you. You're welcome. Kevin, ¿tenía dudas? ¿Tenía alguna preguntita por ahí? Caso de la pregunta de what is your phone number, si le queremos preguntar, por ejemplo, el número de teléfono de otra persona, alguien, ya sea de, por ejemplo, la mamá o el papá, ¿cómo sería? So, pretty much es la misma idea. So, le pregunto what is your phone number. Ayer le pedíamos que deletreara, si se recuerda, el nombre de la mamá, el nombre del papá. Y era como, how do you spell your mother's name, your father's name? Y utilizábamos como una comita con ese. Vamos a utilizar la misma idea aquí. What is your mother's phone number? Y ya le estoy preguntando el número de teléfono de la mamá. What is your mother's phone number? Si le quiero cambiar y le quiero preguntar el número de teléfono de su papá, es lo mismo. What is your father's phone number? Si fuera el de la hermana, what is your sister's phone number? Lo único que va a cambiar es la misma idea, la misma estructura, pero acá le estoy agregando como el número de quien, right? Your mother's, your brother's, your sister's, your father's, etc. Mm-hmm. Yes. ¿Alguien más, guys? ¿Anybody else? Una consultita más. Dígame. Héctor dice que le funciona pronunciarlo how old are you. Perfecto. Esa es la idea, que encuentre la forma, like, cómo se le hace más fácil pronunciarlo. Dígame, José. José, está, yo no le escucho. Tenemos el mismo problema de ayer, quizás, güey. Tampoco le escuchamos. Sí, me escuchan. ¿Hola? Hola. ¿José? Yo no le escucho a José. Yo no le escucho. Que se acerque más el micrófono. No sé pero, si es... Pero ahorita sí se le estaba escuchando. Hola. Conmigo en la sala, sí. En la sala se escuchaba. Que se acerque más el micrófono. Grite, que grite, Dios. Güey, le acabo de subir todo el volumen. Creo que ahora sí, José. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Yo creo que entonces quizás es el audio o el micrófono probablemente, que es un poquito retirado. Dígame, José. Sí, como mencionaba, que en el grupo surgió esa pregunta de cómo responder cuando le preguntan por la edad de una mascota. Creo que se puede con iris, con sí, prácticamente vamos a tener la misma respuesta. Perdón, la pregunta es para la edad de. Sí, por ejemplo, de una mascota. Oh, yeah. Well, no es como muy común that we ask that, but yes. Like, how old is your dog? Creo que nunca lo he escuchado, to be honest. I have never heard that, pero sí es posible. So, how old is your dog? No es una persona, entonces sí yo puedo utilizar it is. So, yeah, sin ningún problema. You can use it is. De hecho, anything. How old is your pet? How old is your dog? Iris how old is your cat? ¿Perdón? Iris se ocupa cuando no es persona. Correct. Cuando es una y no es una persona. Por ejemplo, acá yo le puedo preguntar, how old is your dog? It is. How old is your cat? It is. It is es para todo lo que no es una persona. Yes. Christian. Go, Christian. Teacher, ¿qué significa guys?
Guys es como chicos. Like people, ajá, ustedes, ajá, like chicos, muchachos, ustedes, guys. I know. No voy a confundir. Exactly, I know. Yo creo que la pregunta va por ahí. No, hay una gran diferencia en sonidos y por eso es que a veces les pido que me repitan alguna cosita, you know, porque recordemos que un sonido es una gran diferencia. So, si guy lo cambio por otra letra, pues ya dije otra cosa. A veces se puede confundir, but no, guys son chicos. So, hey guys, es como hola a ustedes. Ajá, hola chicos, hola muchachos. Hi people. Ajá, hi people, exactly. Mary, dígame Mary. Ok, Miss. Mi pregunta es, cuando yo voy a deletrear, digamos, me dicen, deletréame todo tu nombre. Okay. Tengo entendido que en inglés no se utiliza, por ejemplo, en nosotros que estamos casadas, el D. Mm-mm. Entonces, cuando me preguntan cuál es tu segundo apellido, y si yo tengo el D, no pronuncio el D, sino que solo el apellido. I would say, yeah, I would say, a menos que su nombre realmente lo lleve. Por ejemplo, puede ser que su apellido sea, no sé, del Cedar, de López, digamos, pero ya el apellido es parte de, no indica matrimonio o un estado civil, por ejemplo. So, en ese caso, yeah, so, del C-D-E-L, C-I-D, del, no sé, del López, D-E-L-O-P-E-Z. Ajá, de lo contrario, I would say no es necesario. We don't say it. Uh-huh. O sea que se omite el D, digamos, y solo deletreo el López, nada más. I would say so, yes. Muchas gracias. Pero déjeme investigar si hay otro cambio, porque como va cambiando, right? Everything is changing, pero déjeme investigarlo y si no le digo mañana. Marvin, dígame. Thank you. Y en mi caso de que mi nombre es así, Marvin de Jesús. Exactly. En su caso tiene que ponerlo porque ese es su nombre. No le puede omitir como de Concepción, del Carmen. So ya son nombres específicos. So Marvin de Jesús. D-E and then Jesús, J-E-S-U-S. Sí, debo de agregarlo. You need to add it. Mm-hmm. Thank you, Miss. Todos somos solteros. No, Wendy. Bueno. Aunque queramos, no. Si es casada, pues hay que agregárselo, right? But la diferencia es que no existe la posesión como en español de agregarle el D. So that would say that is the difference. Okay. Guys, ¿alguna preguntita adicional con la plataforma, con any topic? ¿Algo que se me haya saltado, que está en la plataforma que les esté causando dificultades? ¿O estamos bien? Are we good? Very good. Okay. Very good. Okay, amazing. Super good. Okay, guys. So, solamente les pido su ayuda completando, avanzando con la plataforma, right? Para poder completar este día jueves. Por lo general, ya vamos a tener clases viernes. So, sería el día jueves. Tenemos hasta la noche para completar la sección número 2, right? But si lo pueden hacer antes, pues hagámoslo. No está muy largo. Jocelyn, veo su mano arriba. I don't know if you have a question. Sí, yo tengo una pregunta. He visto que varias veces, yo no puedo gran cosa inglés, ¿verdad? Pero he visto que algunas veces se escribe you, your, y he visto también, no sé si alcanza a ver, la parte de que le agregan una comilla, una E y una R. Sí. Cuando lo que sucede es que mañana empezamos con el verbo to be, así que me va a hacer la esperita para mañana para ver esa parte de la diferencia porque tiene que ver mucho la contracción de los verbos, pero para adelantarle un poquito, le recomiendo que vea este video que está en el ejercicio 1.9 donde le adelanta un poquito esta parte, donde está, por ejemplo, I am, you are, la parte que usted mencionó anteriormente, pero también está un poquito de los posesivos. So, en el 1.9 le adelanto un poquito, lo vamos a trabajar el día de mañana, ya lo vamos a practicar, all right? But, guys, para que lo vean, para que lo avancen, and lo compartimos mañana, y ya no vamos a sacar dudas también el día de mañana, right? So, gracias a todos por acompañarnos, los voy dejando para que puedan ir a descansar, right? Gracias por la asistencia, por la participación, guys, y nos
vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Have a good night. Bye-bye. Thank you. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night.